amigos, ¿cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico para la navegación, patrocinado por Yucalpetén Resort and Marina. Y pues vamos a tener un fin de semana con condiciones óptimas para navegar. Va a haber oleaje tranquilo, no va a estar tan alto, el viento tampoco va a estar tan fuerte. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que se podrían presentar algunos chubascos o tormentas de manera dispersa, pero no va a ser gran cosa, no va a ser algo significativo. Esto nada más es tomarlo con precaución. Y también si uno va a la playa, va a vacilar el rato a la costa, pues hay que tomar precauciones con la situación de que podría llover, aunque el calor va a continuar, eso sí. Aquí tenemos un pronóstico de precipitación. Se prevé que para el día sábado se incrementen los nublados y las lluvias en la península asociados a una vaguada que se va a extender sobre la región. El mismo que también está asociado a un frente que se va a estacionar en el Golfo de México. No va a llegar ningún frente, se va a quedar en el Golfo, pero su influencia va a favorecer chubascos, tormentas que podrían pues presentarse también en las zonas costeras, incluso en alta mar. No se descarta que alguna tormenta de manera aislada genera alguna turbonada. Esto podría favorecer condiciones pues incómodas para navegación en costa afuera, pero pues hay que tomar precauciones. No va a ser gran cosa, tampoco vamos a tener un norte que va a cubrir toda la región, solamente algunos chubascos y tormentas de manera aislada. Respecto a los vientos, viernes y sábado posiblemente con vientos de componente sureste con velocidades hasta cuando mucho 15 a 20 nudos, cambiando por la tarde después con la brisa del noreste y hasta ahí. Es posible que para el domingo ya el viento se tenga un componente más hacia el noreste, pero también alcanzando cuando mucho 20 nudos tanto en zonas costeras como en alta mar. No vamos a tener, pues como les digo, la afectación de ningún sistema frontal. El sistema frontal que se acerca se va a quedar en el centro del Golfo de México y no va a generar pues un incremento de la velocidad de los vientos. Así que bastante tranquilo el viento para el fin de semana. Y el oleaje, la misma condición, oleaje de 0.5 metros de altura. Cuando mucho un metro va a estar en las zonas costeras del estado de Yucatán. Y ya si nos alejamos hacia la zona de Alacranes, a lo mejor de 1 a 1.5 metros. Pero no va a haber una condición de oleaje, así que va a estar bastante bien la situación para la navegación. Aquí tenemos la carta de pronóstico para el sábado. Este nuevo sistema frontal se va a estacionar, solamente su vaguada inducida va a estar favoreciendo chubascos y tormentas sábado y domingo. Serán más bien hacia el interior de la península, pero podría caer algo en zonas costeras, pero como ya les dije, realmente no va a ser algo tan grande. En resumen, chubascos costeros, alguna tormenta aislada costera se va a estar presentando este fin de semana, vientos de hasta cuando mucho 20 nudos nada más, y el oleaje de poco más de un metro de altura, bastante tranquilo, así que tómenlo en cuenta y buen viento para todos.